Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Estoy aquí de nuevo. Bueno, este vídeo está dedicado para una chica que se llama Fanny López. Me hizo una petición a través del Facebook y me pedía un maquillaje muy luminoso, en tonos naturales, para un día muy especial para ella. Entonces, bueno, esto es lo que se me ha ocurrido. Espero que le sirva, que lo pueda utilizar para ese día. Os comento rapidito lo que he utilizado. Os tengo que pedir perdón, esta es una muestra de la base que estoy utilizando estos días, ¿vale? Sabéis que yo siempre utilizo la de Estée Lauder, la doble wear, pero como ya os comenté, he empezado a tratar con los productos de Avon y tenía curiosidad por probar una de sus bases y llevo unos días utilizándola, ya no da más de sí, Avon Magis, perdón, el Cashmere Finish Foundation en el tono, bueno, así que ya no vais a ver nada, en el tono Natural Beige. Este es el estado, bueno, pues eso. Comentaros una cosa, probablemente me la compre. Es una base que me ha sorprendido. No pensaba ni remotamente cambiar la mía, porque llevaba 10 años utilizándola y estoy muy contenta. Pero esa veo que cubre igual de bien y me aguanta más, a pesar de que no es una base de larga duración. Y bueno, tiene un resultado así muy empolvado cuando la echas y me gusta muchísimo. Los polvos de siempre, el Clinique número 4. Para los ojos, la prebase de Art Deco. En la paleta de 28 neutros he utilizado este de aquí para iluminar. El siguiente para todo el párpado móvil. Este doradito de aquí para el último tercio del ojo. Y este de aquí de la esquinita para marcar la cuenca. El lápiz marrón, bueno, pues el que tengo, es un marrón oscuro. Iluminar la parte de abajo, el iluminador de Avon en el tono light. Para, se me olvidaba, el jumbo que he utilizado para los ojos es el 608, el Cotas Cheats de Nice. ¿Qué más? Para iluminar esta zona de aquí, ¿veis el destellito? Bueno, pues el All Over Light en el tono 6 de Kiko. Máscara de pestañas, la Spectralash de Avon. Así, en la posición número 1, ¿vale? En la posición número 1. ¿Y qué más? Coloretes, la paleta de 10. He hecho una mezcla entre este y este. Labios, he perfilado con este perfilador de Yves Rocher, también en el tono Naturel. Barra de labios es la Pink Sunrise de Avon, un gloss transparente de la marca de Bourjois. Esto es todo lo que he utilizado, como siempre revisar la cajita de información y nos vemos ahora, os dejo con el look. Hasta ahora. Bueno, ya tenemos un ojo listo, vamos al siguiente, cogeremos un poquito de prebase, calentamos y aplicamos por todo el ojo. Con el jumbo, ¿vale? Vamos a aplicar una base por todo el ojo. Bueno. Difuminaremos bien, extenderemos bien ese jumbo con la yema de nuestro dedo. Insistiendo bien. Bueno, vamos allá. A toquecitos. Por todo el párpado móvil. Tenga
estamos, yo voy a coger un pincelito así biselado, el color oro, dorado, y lo voy a poner, como siempre hago. Aquí al final, marco un poquito y voy metiendo. Hasta llegar a la mitad del párpado. Ahora cogeremos un pincelito de precisión, ¿vale? Y vamos bajando con esta misma sombra dorada y al ras de las pestañas, por todo el ojo. Un pincelito de estos en punta, ¿vale? Cogemos el color más oscurito y lo depositaremos aquí al final haciendo una especie de V. Aquí al final un toquecito y lo meteremos por la cuenca. Al final toquecito. Una vez que hemos marcado bien la V, vamos a meter un pelín este color, ¿vale? Este color oscuro. Vale. Vamos a coger un pincel de difuminar. ¿Vale? Este es así gordito y vamos a esparcir un poco. Cuando ya lo hemos difuminado, lo que sí vamos a marcar otra vez un poquito de dorado aquí, ¿vale? Vamos a volver a marcar el dorado. Muy suave, muy sutil, porque no lo vamos a volver a difuminar. Con el mismo pincel, ¿vale?, de punta que hemos utilizado antes, mojamos un poquito de nada y marcaremos esta zona de aquí, pero solamente aquí, el principio. Ya estaría. Ahora, con el lápiz marrón vamos a marcar una línea tan fina, por encima de las pestañas, que lo que va a hacer es marcar el ojo, enmarcarnos el ojo, pero no se va a apreciar que llevamos la línea. Bueno, pues vamos a iluminar el arco de la ceja. El arco, bueno, el hueso. Rizamos pestañitas. Máscara de pestañas. Vamos allá. Me olvidaba una cosa, ¿vale? Antes de pasarme las pestañas de abajo, se me olvidaba repasar la waterline con el mismo jumbo, un lápiz blanco. Serviría. Y marcamos
un toquecito extra de luz. Cogemos esto. Pestañitas inferiores, vamos al resto de la cara, vamos a iluminar, ¿vale?, la zona de la ojera. ¿Veis? Se extiende muy muy bien. Es muy cremoso, muy no se seca rápido. Es muy, a mí me gusta mucho. Polvos translúcidos. Vamos a sellar a matificar y sellar el maquillaje. Bueno. Y colorete que va a ser la mezcla, ya os comenté antes, ¿vale? Vamos a mezclar este con este. Vamos a iluminar un poquitito la zona, ya que es para un día especial. ¿Veis qué luz da? Bueno, vamos a perfilarnos el contorno de los morretes. Haremos la barrita de labios. Le daré ese toque de luz en el centro que a mí me gusta tanto. Bueno, pues este ha sido el look, espero que el maquillaje, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!